Desde 1992, la NASA está recopilando información acerca del tamaño de los glaciares y sus niveles de descenso. Desde entonces, las mediciones indican que los glaciares han disminuido su tamaño. Las capas de hielo de los polos se están deshaciendo más rápido de lo previsto y definitivamente más rápido que las de los glaciares de montaña. La NASA asegura que este derretimiento aumentará el nivel del agua de los océanos. Cada año, los polos pierden aproximadamente 36 gigatoneladas de hielo más que el año anterior. Para el 2006, se estimó que los polos perdieron una cantidad de hielo equivalente a 475 gigatoneladas de agua y los glaciares de las montañas 402 gigatoneladas. En todo caso, desde que comenzaron estas observaciones, el deshielo de los polos ha aumentado de forma sostenida. La NASA ya sabía de esta situación. Sin embargo, las observaciones recientes demuestran que el fenómeno está ocurriendo mucho antes de lo que se esperaba. Está ocurriendo hoy.